pueblos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembro de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Muy buenos días para todos. Padres y padrinos de los niños que van a ser bautizados, cada uno de ustedes, vamos a participar con mucha fe de la Eucaristía que ofrecemos hoy por la paz eterna de Omaira Pandales. Ella cumple su primer aniversario. Nos unimos a sus hijos y nietos para orar por su eterno descanso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios de toda indulgencia, concede al alma de tu sierva Omaira Pandales, de quien conmemoramos hoy su primer aniversario de su muerte corporal, el lugar de tu paz, la felicidad de tu descanso y la claridad de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Salomón acudió a Gabaón a ofrecer 1000 holocaustos sobre aquel altar, pues era Ur el santuario principal. Aquella noche, el Señor se apareció allí en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que desees que te dé. Salomón respondió:
Has actuado con gran benevolencia hacia tu siervo David, mi padre, porque caminaba en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Has tenido para con él una gran benevolencia, concediéndole un hijo que había de sentarse en su trono, como sucede en este día. Pues bien, Señor mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo y no sé por dónde empezar o terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues cierto, ¿quién podrá hacer justicia en este pueblo tuyo tan inmenso? Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios: por haberme pedido esto y no una vida larga o riquezas para ti, por no haberme pedido la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender a la justicia, yo obraré según tu palabra. Te concedo, pues, un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes ni de ti, ni surgirá otro igual después de ti. Te concedo también aquello que no has pedido: riquezas, gloria mayores de las de ningún otro rey mientras vivas. Palabra de Dios. Enséñame, Señor, tus decretos. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Bendito eres, Señor, enséñame tus decretos. Mis labios van enumerando todos los mandamientos de tu boca. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Dios es amor, 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 aleluya. Dios es amor, 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 aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Pues estamos hoy conmemorando el primer aniversario de nuestra hermana Mayra Pandales, uniéndonos a su familia, trayendo la memoria al ser querido y haciendo lo más importante que hacemos los cristianos, siempre por nuestros seres amados,
que ya no están físicamente entre nosotros, que es orando, elevando nuestra oración y ofreciendo nuestra Eucaristía en sufragio por la salvación de su alma, siempre con la esperanza y la certeza de saber que el Señor le reciba en su reino, en su casa. Y estamos aquí también no solo pidiendo por el alma del ser querido, sino también por nuestras intenciones. ¿Qué pedirle a Dios cuando necesitamos tantas cosas para poder vivir? ¿Qué solicitarle a Dios cuando nosotros hacemos una lista de todas nuestras necesidades? Y si hiciéramos el ejercicio de sacar la lista de todas nuestras necesidades, de todo lo que necesitamos, empezamos a poner allí: ay, yo necesito, al que no tenga casa, yo necesito casa. El que no tiene trabajo, yo necesito trabajo. El que no tiene marido o esposa, necesito un... El que no tiene tal cosa, el que no tiene... Ya sacaría la lista de cosas materiales que necesitamos. Otros también sacarán la lista de cosas no materiales. Necesito la salud, necesito aquello. Miren, Salomón es el rey sucesor de su padre David. Va a gobernar un reino, va a gobernar un pueblo. Y seguramente Salomón, como cualquier gobernante, sabría la lista de necesidades de su pueblo. Ah, es que el pueblo necesita agua, necesita colegio, necesita esto, necesita aquello. Y entonces Dios le dice a Salomón: pídeme lo que necesites. Y Salomón, óigase bien, no sacó la lista de todo lo que él necesitaba para gobernar a su reino, de todas las necesidades de su reino. ¿Saben qué pidió Salomón? Le dijo a Dios que le diera inteligencia para saber descubrir lo que era bueno y lo que era malo. Le pidió a Dios que le diera esa sabiduría para saber tomar sabias decisiones en favor de su pueblo. Diríamos nosotros hoy que Salomón le pidió a Dios la luz de su palabra, la luz de su palabra, de su espíritu, para saber orientar y conducir a su pueblo. Y dice la lectura que Dios le concedió eso, y por eso se conoce eso de la sabiduría de Salomón. Qué importante para los padres de familia que le pidan a Dios eso, para saber educar a sus hijos, para saber formar una familia. Qué bueno también para nuestros gobernantes. Miren, nos evitaríamos tantos males si nuestros gobernantes se dejaran guiar por la luz de la palabra de Dios, por la enseñanza de Dios, porque Dios nunca les va a enseñar algo que vaya en detrimento del ser humano.
Y Salomón pidió eso para saber gobernar bien. ¿Qué era lo bueno? ¿Qué era lo malo? Esa sabiduría, esa inteligencia. Y repito, ojalá que todos los que tienen una responsabilidad, que son gobernantes desde la cabeza, a veces nuestros gobernantes sí que les falta sabiduría, pero no la sabiduría humana, porque Salomón no pidió la sabiduría humana, no la inteligencia humana, no los criterios humanos, sino la sabiduría de Dios, que es superior, que es plena, para saber gobernar bien. Y a veces nuestros gobernantes no piden eso, y por eso muchas veces terminan gobernando mal, llevando a sus pueblos, llevando a sus naciones a la destrucción o a la confrontación, que es más grave, a la confrontación de poner a pelear a unos contra otros, de poner a pelear a estos contra aquellos. Tanta sabiduría. Pero eso también se aplica a los que tienen el gobierno, decíamos ahora, a los que tienen el gobierno de la casa. Padres de familia, tienen el gobierno de su familia. Y hay padres de familia que no saben gobernar su hogar, que no saben orientar su familia. Necesitan esa sabiduría. Y qué bueno, como Salomón, venir siempre a pedir esa sabiduría. Dios, dame esa sabiduría, esa inteligencia para saber educar a mis hijos, para educarlos bien, para formarlos bien, para guiarlos bien. Eso aplica también a los que tenemos la responsabilidad en la iglesia, en la sociedad, en todos lados. Eso pidió. A nosotros nos gusta mucho pedirle a Dios cosas, pero también para gobernar nuestra propia vida. A veces no sabemos gobernar nuestra propia vida. No sabemos discernir lo que es bueno de lo malo. No sabemos muchas veces tomar las decisiones correctas, buenas. No sabemos gobernar nuestra vida. Y por eso muchas veces tomamos decisiones, oiga, a veces tomamos decisiones equivocadas, malas, en nuestra vida. ¿Cuántas decisiones malas hemos tomado en la vida? Que pues trae luego consecuencia. Qué bueno hoy decirle a Dios, como decíamos en el Salmo. ¿Ustedes recuerdan la respuesta del Salmo? A ver, la memoria. A ver, la memoria, padres y padrinos. A ver, concentraditos con la misa, concentraditos. Concentraditos, papás y padrinos, concentraditos con la misa. La respuesta del Salmo: enséñame, enséñame, Señor, tus decretos. Enséñame, Señor, tu palabra. Qué bueno venir a decirle: Señor, enséñame, yo quiero aprender. Y eso es lo que hacía Jesús. Miren el Evangelio. Dice el Evangelio que, oigan, la tarea de Jesús con sus apóstoles era ardua, yendo de aquí, yendo allá, predicando el Evangelio, sanando enfermos, ayudando a la gente, anunciando la buena nueva, etcétera. Y entonces Jesús le dijo a sus apóstoles: vámonos por allá a un lugar apartado, vámonos a descansar. Jesús también se cansaba. También, alguien diría, bueno, ¿y Jesús qué hacía? Jesús sí trabajaba. Eso me hizo acordar como cuando hay gente que le dice a uno,
Padre, ¿y usted qué hace? Porque hay gente que cree que solamente salgo a decir la misa y que uno no se canse, que uno mantiene desocupado. Después de la misa y del bautizo, el padre queda, que el padre no trabaja. Y entonces yo me imagino que algunos pensarían en la época de Jesús que Jesús tampoco trabajaba. Y resulta que sí, trabajaba, pero cuando hablamos de trabajar, era en ese ejercicio del apostolado, del ministerio. Y entonces él le dice a los apóstoles, vámonos a descansar. Pero miren, se fueron a descansar. Y miren lo bonito, que la gente estaba necesitada. La gente estaba necesitada de él. Y él, al llegar al sitio donde se fue a descansar, al desembarcar, vio mucha gente y se compadeció de ella. Se compadeció de esa gente. ¿Por qué se compadeció de la gente? Porque andaban, dice allí, como ovejas que no tienen. ¿Y qué es una oveja que no tiene pastor? Personas desorientadas. Personas que no saben qué hacer con su vida. Personas que no saben dónde ubicarse. Personas que se sienten vacías. Personas que se sienten, oigan, sin sentido. Personas que no tienen guía. Personas que no tienen un norte. Personas que no tienen un criterio. Personas que no saben qué es lo bueno, qué es lo malo. Ovejas sin pastor. ¿Y saben qué se puso a hacer Jesús? Y así concluye el Evangelio. ¿Están poniendo cuidado? ¿Saben qué se puso a hacer Jesús? ¿Qué se puso a hacer? A enseñarles. Se puso a enseñarles. Y uno diría, bueno, ¿y qué les enseñaba a Jesús? Matemáticas, español, sociales. ¿Qué les enseñaba? A enseñarles la palabra de Dios. Por eso nosotros decíamos en el Salmo, enséñame, Señor, tu palabra. Es que nosotros, qué bueno aprender esa palabra. Porque cuando aprendemos de esa palabra que Jesús nos enseña, adquirimos la sabiduría de Dios, adquirimos la inteligencia divina. Y entonces vamos ya a dejar de ser ovejas desorientadas. Vamos a dejar de ser personas a veces vacías. ¿Cuántas personas hay vacías? Sin sentido, que no se hallan. ¿Cuántas personas que están equivocadas? Yendo para allá. Y no saben para dónde van en su vida. Qué bueno nosotros aprender de Jesús. Que así sea. Un corazón que
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las oraciones y ofrendas que te presentamos por la salvación de tu sierva Omaira Pandales, para que alcance la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él aceptó la muerte para librarnos a todos de la muerte, más aún, quiso entregar su vida para que viviéramos para ti perpetuamente. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias de nuevo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron, de tu hija Omaira Pandales en su primer aniversario, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad. Nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Los que comulgan, por favor, dos filas. Tu cuerpo y de tu sangre,
y por siempre te daré mi corazón. Creer en Dios, ¿cómo no? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no? Si me ha dado una madre tan en la risa de un niño por la calle y en la tierna caricia de una madre, ¿cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no si está en las viñas y en el manso trigo? Creer en Dios, ¿cómo no? Si me dio la mano abierta de un amigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día. La fe por la esperanza y el amor, ¿cómo no? Creer en Dios. Concédenos, Dios omnipotente, que el alma de tu sierva Omaira Pandales, por quien a tu majestad ofrecimos ese sacrificio, reciba por la fuerza de este sacramento el perdón de todos sus pecados y por tu misericordia la felicidad de la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Le voy a recordar algo que todos ya saben, pero si algo se nos ha enseñado en la Iglesia Católica, y ojalá lo hayan aprendido todos, es que el domingo es el día del Señor. Y si hay algo que nos ha enseñado la Iglesia, a partir de los mandamientos, santificar las fiestas. Mañana es fiesta del Señor. Por lo tanto, también la Iglesia nos ha enseñado a participar de la misa del domingo. Saquen el espacio y el tiempo para participar de la misa del domingo. Padre, yo estuve el sábado. Padre, yo estuve el viernes. Oiga, qué pretexto tan bobo. Es como decir, yo ya almorcé ayer, entonces ya no almuerzo hoy. Yo ya me bañé ayer, ya no me baño hoy. Yo ya estuve en misa ayer, ya no estoy en misa hoy. ¿Qué pretextos tan bobos? No, el domingo es el día del Señor. 8 de la mañana, 11 de la mañana, 5 de la tarde y 7 de la noche. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse nuestra hermana Omaira Pandales y todos los fieles difuntos. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día para todos.